semana del 8 al 12 de septiembre del año en curso, es muy importante en el contexto de la Universidad de Matehuala, particularmente para la Escuela de Educación Física, ya que cuentan con la presencia de la licenciada Isabel Cristina Decentis Pichardo, quien a lo largo de la semana está compartiendo con los alumnos de la institución una modalidad muy interesante de la gimnasia que llaman los expertos como ella, toda una autoridad en la materia proveniente de la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de Jadir, presidenta de la Asociación de Gimnasia de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora nacional de gimnasia para todos de la Federación Mexicana de Gimnasia, toda una autoridad en la materia, y nos va a platicar acerca de este proyecto que en verdad suena interesante para usted, porque gimnasia para todos es una modalidad que incluye en esta hermosa disciplina a todo tipo de ciudadano. Vamos a platicar con ella. Licenciada Isabel Cristina, bienvenida a la Universidad de Matehuala. Cuando revisamos su trayectoria profesional, vemos que es verdaderamente interesante, importante y refleja lo que es usted una autoridad en la materia, hablando de gimnasia, entre otro tipo de formación profesional que usted tiene. Con usted hay mucho por compartir en esta charla para acercarte. Yo le pediría de favor que compartiera con nosotros su concepto de qué es la gimnasia en sí, antes de platicar sobre el curso con el que nos ha convocado. Bienvenida. Muchas gracias. La agradezco particularmente, ¿no?, a las personas de aquí de la Universidad de Matehuala, ¿no?, esta posibilidad, ¿no?, este pues bonita pues bonito encuentro para poder aportar, ¿no?, lo que uno pues tiene a esta juventud y a estas personas que están estudiando la carrera de educación física y que podamos juntos, ¿no?, integrar al deporte y a la educación física en esta parte básica de la formación del individuo en toda su trayectoria de vida, ¿no? Y entonces, pues sí, pues gracias a usted por la entrevista, gracias a la universidad. Y bueno, pues gimnasia viene, es antiquísima, ¿no? Gimnasia viene de los griegos particularmente, en donde gimnos es, quiere decir desnudo, y ellos hacían la actividad física, la gimnasia, como ellos le llamaban, o sea, gimnos, desnudos, con una túnica, y lo hacían para pues trabajar el cuerpo, pero también para trabajar el espíritu, o sea, para construirse de manera integral, ¿no? Más, ahora el término como más holístico, este es como el término en el que ellos conciben el desarrollo gimnástico. Posteriormente, bueno, pues se hacen los Juegos Olímpicos, ¿no? Y bueno, la gimnasia empieza a darse o a promoverse en las Olimpiadas. Y estos Juegos Olímpicos tienen esta característica hasta que en Londres, en el 32, si no mal recuerdo, es cuando por el clima lo meten a un gimnasio, ¿no?, que así le llaman por ser gimnasia, y entonces es cuando ya se hace una gimnasia y empieza a evolucionar de manera distinta. Sin embargo, bueno, la gimnasia era también en conjunto, se hacían tablas gimnásticas, ¿no?, en sus inicios, y bueno, este es el principio de las gimnasias. La gimnasia se va desarrollando y de ser como más general empieza a hacerse más particular y más, pues, más sofisticada, por ponerle un calificativo, ¿no? En donde ya empieza a ver la gimnasia olímpica, que todos conocemos como la olímpica, la de Nadia Comaneci, donde están las barras, la viga
el piso, el salto de caballo y la gimnasia varonil, ¿no? Que es el piso, el caballo con arzones, los anillos, la barra paralela, la barra fija, el salto de caballo. Entonces, en mujeres se competía en 4 aparatos, en hombres en 6. Cabe señalar que antes estos aparatos no eran, ¿no? Eran otros, había como clavas, que era como subir como de escalada, había otras competencias, ¿no? Porque la gimnasia viene de la preparación de los soldados para la guerra. Entonces, pues el salto de caballo tiene que ver con, pues, como subirse al caballo, como tener la habilidad para eso, ¿no? En los arzones para moverse sobre el caballo, los balanceos en las barras, tanto paralelas como barra fija, pues para poder tener estas habilidades para, pues, no sé, en una barra, en un árbol. O sea, tiene todo este principio, ¿no?, de preparación para la guerra. Y bueno, pues tiene sentido al pensar que los Juegos Olímpicos tienen pues este detalle, ¿no?, de que se convocaban y bueno, se hacía una tregua, ¿no?, entre todos los países, y en vez de matarse con rifles y ver quién ganaba, bueno, pues ahora es saber físicamente quién es mejor, tú o yo, sin dañar al otro, solo por el gusto de decir quién es el que gana, ¿no? Entonces, por eso se hacen este deporte estratégico, son estrategias para ganar y literalmente pues se hace una guerra, ¿no?, entre comillas. Y bueno, pues la gimnasia ha tenido una evolución muy importante, ¿no?, a lo largo de su historia. La Federación Internacional de Gimnasia ha hecho un esfuerzo muy grande por incluir, ¿no?, las diferentes manifestaciones y tendencias que se dan a través del mundo sobre lo que es el movimiento, que es la gimnasia. Y bueno, actualmente son 7 modalidades. Tenemos la modalidad que les comentaba, la olímpica, que ahora ya se llama artística, porque ya hay varias gimnasias olímpicas, ¿no? Entonces ya no podían seguir siendo solo esa, la olímpica. Entonces se llama ahora gimnasia artística, a la que conocíamos como olímpica. Entonces tenemos gimnasia artística femenil, gimnasia artística varonil. Tenemos gimnasia rítmica, que es la de aros, pelota, listones, que es muy hermosa, es una de las que tienen la mayor expresión de composición artística de todas las gimnasias. Tenemos la que es la gimnasia trampolín, que ahora también es olímpica y que tiene este principio de, pues, antes ese aparato era un aparato auxiliar que se ocupaba para desarrollar como los elementos acrobáticos, ¿no?, y aprenderlos en esa cama elástica que era más suave. Y ahora, bueno, pues ya es toda una modalidad que trabaja femenil, varonil, sincronizados, y bueno, mini tram, es toda ya una modalidad por sí misma. La otra modalidad que tenemos es una modalidad que se llama gimnasia aeróbica, que esta gimnasia aeróbica viene del fitness, de lo que nosotros conocíamos como aerobics, pero ahora tiene un componente gimnástico, también se compite, hay campeonatos mundiales. Esta gimnasia no es olímpica ni está dentro del programa oficial, pero tiene campeonatos mundiales, tiene competencias regionales como panamericanos, en ocasiones se convoca. Y bueno, pues es una modalidad también muy, muy, muy bonita. Se trabaja en piso y se trabaja en individual, femenil, varonil también, en parejas, en ternas, en grupos y en una actividad que se llama aerodance, que trabaja un poco baile, un poco gimnasia aeróbica. Y es muy, muy bonita también. Y la última gimnasia, que no por ser la última es la menos importante, es la gimnasia para todos. Y la gimnasia para todos es un concepto que antes también se llamó gimnasia de grupos y bueno, pues este es el antecedente de todas las gimnasias. O sea, es que el término es como relativamente nuevo, pero la historia es, pues es como de lo primero, es como de donde se forma lo demás, ¿no? Entonces esta gimnasia es una gimnasia que le llaman de para todos porque incluye a todos, como bien lo comentaste al principio. Empiezan, o sea, pueden estar niños pequeños, muy pequeños, hasta gente de la tercera edad o adultos en plenitud, que me parece que ahora es el término. O sea, cualquier persona la que quiera hacer, porque esta modalidad lo que quiere es incluir a las personas para que se mantengan moviéndose.
Y es aquí donde entra el vínculo entre la misión de los educadores físicos, de nosotros como entrenadores que trabajamos con la población en general para dar como las bases, los inicios de las gimnasias. Entonces, bueno, esta modalidad se desarrolla y ahora, bueno, tiene su propio evento. Las modalidades competitivas tienen sus Juegos Olímpicos o sus Juegos Mundiales y su clasificación regional, ¿no? Centroamericanos, Panamericanos y Mundiales y después los Juegos Olímpicos. Y esta modalidad en particular, pues no es competitiva. Esa es una de las maravillas de ella. Ese es como creo que el componente más lindo. No es competitiva, es por el placer de hacer, por el placer y el disfrute de crear, y tiene un componente también de convivencia, de poder crear nuevas composiciones a través del movimiento, porque gimnasia también es movimiento. Entonces se pueden integrar todos los como a todas las modalidades, o sea, se puede hacer con una viga, una propuesta de gimnasia para todos, o con unos arzones, o con un listón de rítmica, o con un trampolín, o se puede utilizar como pulsaciones, como pirámides, ¿no?, humanas, etcétera. Debe haber un tema, debe haber música, debe haber un vestuario, un maquillaje, y eso lo hace pues un espectáculo. Y lo más cercano que podemos como pensar, si la gente lo conoce, es como las presentaciones del Circo Soleil. De hecho, el Circo Soleil se alimenta y de los gimnastas, ¿no? Es como esta nueva propuesta de circo. Sin embargo, bueno, nosotros no tenemos pues números circenses, ¿no? No es como circo tal cual, es como una propuesta escénica, como un performance. Entonces, pues es muy linda esta modalidad, es una modalidad en donde se desarrollan los fundamentos de la gimnasia, y la Federación Internacional ha hecho un esfuerzo enorme, 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 para que en 7 fundamentos principales se hagan todas, o sea, todo el fundamento de todas las modalidades. O sea, por ejemplo, todas las modalidades usan los balanceos, ¿no? Entonces se hace el fundamento del balanceo, el fundamento de las rotaciones, el fundamento de los equilibrios, el fundamento de las posiciones estáticas, de las locomociones, etcétera. Entonces de ahí se parte como todo el fundamento de todas las modalidades, y eso es lo que vamos a trabajar ahora en este curso con los profesores. Maestra, la gimnasia es ubicua porque no solo es la base de todos los deportes, de la práctica deportiva en general, sino también está en la escuela, está en los parques, está en los centros de esparcimiento, incluso en la familia, y todos los ciudadanos de algún modo guardan relación con ella. Cuando hablamos de gimnasia para todo, y por como usted no lo comunica, es una recuperación y una reinvención del espíritu gimnástico para la ciudadanía en general. Es como bajarla así del concepto que se le tiene de algo muy difícil o muy elitista y ponerlo a la mano del que lo quiera tomar. Sí, efectivamente. Esa es la idea, ese es el principio. La gimnasia no es solo Nadia Comaneci o en este momento Daniel Corral, que es como un exponente guau, o Iván Veloz, o cualquier otro atleta que vemos en los Juegos Olímpicos, que decimos, bueno, no, es que son de verdad, ¿no? Seres pues, extraordinarios, ¿no? Únicos además, porque pues obvio lo que vemos en los Juegos Olímpicos es lo excelso, ¿no? Después de una clasificación, ¿no?, que se da de muchísima gente, ¿no?, quedan los mejores atletas, ¿no?, que ese es como este principio de ser el mejor, ¿no?, el más rápido, el más fuerte, ¿no?, como en este lema de los juegos. Pero pues la gimnasia no es eso solo, ¿no? O sea, no solo esa gente puede hacer gimnasia y sentirla y vivirla y disfrutarla y gozarla desde su capacidad, desde su posibilidad también, ¿no? O sea, no todos tenemos esta posibilidad, a lo mejor sí el interés de ser un campeón olímpico, pero no nos dan las condiciones, ¿no? No se nos dieron las condiciones, y entonces, pues no, por eso no disfrutarla. Entonces, esta modalidad nos ayuda
a contribuir a que la gente tenga una mejor calidad de vida, que este es como algo muy importante y más ahora en nuestro país, ¿no? La gente a veces platicábamos hace ratito de piensan que el deporte, que hay gente que es para hacer deporte y hay gente que es para pensar, ¿no? Como para ser más intelectual y gente, sí, todos tenemos una parte para ser intelectual, una parte para hacer deporte, pero también somos lo otro. Y está ahora, creo que un poco perdiéndose esta situación y tenemos que volver a hacer que la gente crea que pueden hacer actividad física, que deben hacerlo, porque el cuerpo además es un cuerpo en donde es como una maquinita. Si yo no la lubrico, se oxida, ¿no? Diría un compañero mío, René Vargas, al que quiero mucho, donde dice. Somos una máquina y si esa máquina no se trabaja, se oxida. Y es la verdad, se oxida. Se oxida, tenemos que ponerla a trabajar. Y esto nos va a permitir sentirnos mejor, porque esta sensación de bienestar nos ayuda también a que pues nuestro pensamiento, nuestra cabeza también pare un poco, que pueda expandirnos en otro nivel y que esta parte nos llene de energía, de una situación de sentirte poderoso, de que puedes, y no del poder sobre el otro, sino del poder sobre ti mismo, de poder decir, oye, puedo y puedo, si hoy pude, ayer no podía, pues alcanzarme, ¿no? Mis dedos de los pies y llevo poco a poquito y ahora ya puedo, y ahora ya puedo hacer un ejercicio que no podía y que ahora me siento como más fuerte y poco a poco trato de aumentar y aumentar y esto me da esta sensación de decir, pues si entreno, si me preparo, si soy constante, lo voy a lograr. No importa si el otro, que tiene una mayor condición, lo logra en 2 días y me tardo 3 meses, no importa. O a lo mejor hasta otro se tardará un año. Bueno, no importa. Cada quien a su ritmo. Y cada quien de cualquiera de las condiciones puede estar dentro de una rutina de gimnasia para todos. Puede estar dentro de un grupo, puede estar dentro de esto, ¿no? De esta posibilidad de estar mejor con él y con nosotros y poder hacer un trabajo en donde la amistad también te va como apoyando, ¿no? El éxito también de las actividades fitness, ¿no? Es como hacerlo en grupo, ¿no? Dicen, si yo lo hago en grupo, si yo, es que me gusta ir al gimnasio, porque como todo el mundo está haciendo, pues ya no me da como cansancio, ya no me da como flojera, yo ya me pongo y me activo y ya es algo bien contento, ¿no? Y hay otros que dicen, a mí no me importa si hay mucha gente o poca gente, yo puedo solito en mi casa hacerlo. Entonces el tema es poderlo hacer y que la gente vuelva a encontrar esta motivación de sí mismo por hacer una actividad física que les aseguro los va a hacer sentirse mejor, los va a hacer mejor y pues bueno, pues a eso venimos, a inculcarles a los profesores de educación física esta semillita, ¿no? De que pueden ellos nosotros junto con ellos, porque ellos trabajan en el sector escolar y ellos tienen una misión muy importante, muy relevante dentro de la escuela. Entonces, si ellos hacen todo este trabajo, la gente puede llegar a los gimnasios de otras disciplinas deportivas, ya más como deporte, desde otro nivel de condición, ¿no? Y entonces poderles abrir unos campos de oportunidad distintos a los mexicanos, ¿no? A los niños y jóvenes. Y a los que no quieren una situación más como de desarrollo deportivo, de competencia, de resultado, pues no importa, porque también pueden ellos seguir evolucionando en su desarrollo físico y esto que les ayude como a tener pues una mayor autocontrol, una situación como más de trabajo interno. Si no la practican, la pueden apreciar. Exactamente, exactamente. Maestra, personalmente, ¿usted cómo vivió el estudio y la práctica de la gimnasia y cómo lo vive ahora también como maestra? Pues bueno, yo como creo que muchos de nosotros, pues cuando vi
la gimnasia en la televisión, dije, no, yo quiero ser gimnasta, ¿no? Y bueno, pues yo moría por la actividad. Y pues bueno, yo ya lo, cuando la conocí, yo ya era pues grandecita, no tuve como pues tantas herramientas, ¿no? Como para poder hacer una gimnasia de nivel, ¿no? Ni tampoco creo mis capacidades eran tan buenas como para ser una atleta, ¿no? Y bueno, pues hice un poco de gimnasia, un poco de natación, un poco de básquetbol, un poco de atletismo. Y donde parecían que yo tenía más habilidad era para el atletismo, ¿no? Irónicamente, pero como que no, a mí el atletismo no era algo que me gustara mucho. Entonces yo hice gimnasia, lo poco que pude, pero sobre todo donde más hice fue cuando llegué a la prepa. Entonces yo ya era muy grande, llegué a la prepa, estudié en la prepa 8 en la UNAM, y bueno, me enteré que había gimnasia y fue como no, o sea, se me abrió el mundo. Dije, no, pues yo voy a ir a ver, ¿no? Entonces yo cuando llegué al gimnasio dije, ay, pero yo estoy bien grande. Pero bueno, cuando llegué resultaba que yo era de las más chiquitas de edad. Entonces me aceptaron y bueno, cuando me aceptó la profesora, bueno, me sentí, bueno, no, como algo así, wow. Entonces ya empecé a hacer gimnasia, lo combinaba con un poco de ballet junto con con la preparatoria y después pues la carrera, y bueno, pues ya estuve como, fui parte del equipo representativo de la UNAM, fui a algún campeonato nacional estudiantil, también por eso creo en el deporte estudiantil, en el deporte escolar, ¿no? Y bueno, a mí me ha dado todo, o sea, toda esta parte de poder crearme y construirme a partir de estas experiencias, ¿no? La escuela es muy importante, la familia es muy importante, ¿no? Estamos hablando de que pues la cultura es como todo lo que uno vive, y mal haríamos en enfocarnos en solo un área, ¿no? Pero creo en esto como algo que ayuda mucho. Muchos de nosotros, nuestras amistades más profundas, con las que tenemos una relación más cercana, pues son hechas de ahí, de estas actividades, ¿no? De deporte o de danza. ¿Por qué? Porque son las cosas que hace uno por placer, por gusto. Entonces la gente que se encuentra ahí disfruta eso mismo. Y entonces, bueno, pues los lazos afectivos que se crean son muy altos. Y bueno, pues igual en las carreras, ¿no? O sea, pues tú estudias pues una carrera que te hace tener un perfil similar, y entonces entiendes y ves la vida desde el mismo enfoque. Que no quiere decir que sea el único, ni quiere decir que sea el mejor, solo que es desde esa perspectiva de donde se vive la gente. Entonces, es algo muy bonito. Creo que nosotros podemos generar esta posibilidad y que la gente pues mejore en todos aspectos. Maestra, usted como autoridad en la materia, ¿cómo no preguntarle qué opina de Nadia Comaneci? No, bueno, pues para mí ha sido también alguien que marcó mi vida, es como un ídolo, pues como más o menos como la época, ¿no?, de Nadia. Pues Nadia para todos ha sido el ejemplo de esta búsqueda de la perfección, ¿no? Todos nosotros estamos siempre en esta búsqueda de la perfección. Creo yo, porque no somos perfectos ni lo seremos, ¿no? Entonces, aunque uno siempre tiene un nivel de perfección, siempre habrá algo que te diga, no, todavía falta y todavía falta y todavía falta. O sea, nunca la perfección es absoluta. Y creo que ahí entra esta parte de poder apreciar lo que está como está y saber que eso es perfecto como está. Pero bueno, en el caso de Nadia Comaneci, ella fue la primera atleta, ¿no?, que dentro de sus rutinas integra cosas de acrobacia, de mucha innovación, ¿no? Fueron novedosas al espectador, al arbitraje, a todo mundo, ¿no? Era algo así como de ser mucho más gimnástico, como de saltos, de giros, de más como de arte, ¿no?, a tener un componente acrobático mayor. Y no solo eso, ¿no? Hacerlo y hacerlo perfecto, sin errores, sin flexiones, con una extensión
completa, con una amplitud de movimiento adecuada, con una alineación del cuerpo extrema. Entonces, pues todo eso hace que, bueno, que ya cree una nueva posibilidad de perfección, ¿no? Entre comillas, y bueno, para todos fue todo un disfrute, ¿no? Toda una evolución, ¿no? Y a partir de ella, bueno, pues las cosas se viven distinto con la gimnasia, ¿no? Se hace muy famosa, y bueno, ya había como algunas otras manifestaciones, pero bueno, ella fue como el símbolo, ¿no? Que marca el antes y el después de esta parte de evolución y además de aceptación, ¿no? Porque ella jala muchísima gente, ¿no? Era también alguien que tenía una presencia escénica, ¿no? Como lo hacen los artistas, ¿no? O sea, realmente esta gente, estos atletas, ¿no? Son artistas al final, ¿no? Se convierten en estas figuras en donde pues todo el mundo quiere ser como ellos, ¿no? Como parte de, como seguir su ejemplo. Aunque a nivel olímpico en México no existe mucha tradición, sí podemos hablar de, digamos, de la Olimpiada del 68 en México, hacia adelante de una gran admiración y respeto de la afición mexicana, así en general, particularmente hacia lo que es la gimnasia, al grado de que en el 68 nombraron la novia de México a Vera Chaplavska. Sí. Que yo recuerde, esto habla de una, hasta incluso, pues, veneración, devoción, elevar la belleza, esto que usted nos decía, estas cualidades, por ejemplo, en el caso también de esta gran deportista de origen checoslovaco. Sí, o sea, todas las gimnastas se convierten en estos íconos, ¿no? De ser como las, como los seres a los que uno quisiera, ¿no? Quisiera compartir, quisiera un autógrafo, quisiera una foto, porque pues uno idolatra esto que pueden hacer. Es como un poco el cantante que con su voz puede llegar a la parte más sublime y conducirte a otro nivel, o un pintor y decir, bueno, no pasa tanto con los pintores, pero sí con los artistas, ¿no? En donde una voz, un ritmo, una música te hace llevarte a un nivel de proyección, ¿no? Que te invita, ¿no? Que te hace llegar a eso sin que tú hagas nada, solo con verlos, con disfrutarlos. Y entonces sí se vuelven un espectáculo que hace que desde la forma más sublime, ¿no? Uno se identifique y uno los quiera y uno quiera ser como ellos y uno, pues, algunos dirían los honres, ¿no? Los honres por ser gente que dices, oye, los felicitas, los admiras por lo que han hecho y por hacerte creer, porque finalmente es lo que a uno les deja, es por hacerte creer que puedes, por hacerte ver que se puede, que la humanidad puede llegar a ser eso, ¿no? Y puedo ser yo, puede ser él, pero se puede. O sea, los humanos podemos, tenemos esa capacidad y eso es algo también muy lindo, ¿no? De esta situación. Y bueno, sí creo que ahora es el tiempo para poder como unirnos, como volviendo al tema de los educadores físicos y nosotros los entrenadores, de poder unificarnos en esta, en este eslabón en donde a veces no tenemos un vínculo tan fortalecido. Creo que podemos hacer que ellos hagan que los fundamentos se vean como ellos lo ven, igual en la educación física, pero con un interés y con un conocimiento más profundo. Entonces, la verdad, eso es algo que agradezco mucho de la Universidad de Matehuala, el que tengan esta visión de poder hacer que nosotros podamos como integrarlo con ellos y podamos fortalecerlo, de manera que la formación de todos estos muchachos, ¿no? Estos jóvenes que van a ser después los profesores en los recreos, en las horas de educación física, que después pues ayudan y colaboran para que sea como recreativamente una
una actividad, ¿no?, en donde la gente se divierta, donde la gente se sienta pues cómoda, donde no exista como el de, ah, porque tú no puedes, entonces eres el malo, porque tú sí puedes, eres el bueno. O sea, simplemente es no juzgar, es solamente ayudar y colaborar para que la gente, o los niños, en este caso, los niños y jóvenes, puedan estar mejor, ¿no? Y puedan motivarse a través de esta retroalimentación positiva de vamos a hacerlo, si puedes, hagamos lo que puedas, o sea, no importa lo que hagas, simplemente inténtalo, o sea, vamos, o sea, es como, y poderlo llevar a cabo y que la gente lo entienda y lo pueda incluir dentro de su filosofía de clase, pues ya con eso es bueno, es decir mucho, ¿no? ¿Cómo fue su encuentro con estos jóvenes de la Universidad de Matehuala? Pues me gustó mucho, el grupo es grande, son 115 personas y es muy lindo porque en muchas de las caras que yo veo hay mucho interés, mucho, mucho interés. O sea, lo que comentamos, están atentos. En algunos, como en todos los grupos, hay como estas caritas de ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero bueno, de eso se trata, de que en este, a través del desarrollo del curso, ellos vayan integrando, ¿no?, las cosas y vayan descubriendo la importancia y el valor de lo que se les está dando. Y entonces, bueno, yo tengo mucha fe en que esta experiencia a ellos les ayude a, pues, a marcar su vida del antes y después, de poderles dar estos elementos, de decir, oye, tú puedes hacer que tus clases sean diferentes y únicas. Y esa parte, más allá del reconocimiento de un puesto, de un sueldo, es como esta satisfacción de saber que lo que tú estás haciendo está contribuyendo para que una persona, o sea, que en este caso un niño, un joven, un adulto mayor, puedan ser mejores, que tengan una mejor calidad de vida. Porque ayer hablábamos de eso, ¿no? Los educadores físicos no tienen solo la misión de trabajar con niños y jóvenes, ¿no?, que a veces como que se entiende que, o la gente cree que solo es la educación física para esos segmentos de la población, y no, la educación física es para toda la vida, ¿no? En un congreso mundial que hubo, que tuve la oportunidad de asistir, de educación física, pues había mucho esta plática o este diálogo, ¿no?, de que por qué el enfoque solo para ellos. O sea, si la educación física nos tiene que ayudar a ser mejores y tener una mejor calidad de vida cuando tengo 20, cuando tengo 30, cuando tengo 40, donde mi ciclo de vida es diferente y mis necesidades son diferentes. O sea, las necesidades de hoy para mí son distintas, ¿no? Ahora yo hago una hora de clase de yoga y me siento, bueno, fantástica, y con eso es suficiente para mí. O otra hora de caminar, o es como poder sentir dentro de la actividad que uno hace, ¿no?, este placer y esta como conciencia de aprender que tus necesidades son distintas y que tu cuerpo necesita otra cosa, y eso te lo da el educador físico. Y el educador físico tiene que tener un perfil tan amplio, ¿no?, como se deberían enfocarse, como niños jóvenes, el que se enfoca ya la gente, y todo el tiempo actualizarse, porque si no se actualizan sobre las tendencias de lo que a la gente le gusta, no es como, pues, difícil, ¿no? O sea, si nos vamos a casar con la clase de hace, ¿no?, del principio, cuando yo era niño de primaria, pues no, imposible. Entonces es como todo, de verdad, es un mundo. En la UNAM se está haciendo un esfuerzo muy grande por iniciar como ya de manera más formal el desarrollo de la licenciatura en entrenamiento deportivo, que más bien es de cultura física, ¿no?, porque integra al educador físico, al entrenador, al médico del deporte, ¿no?, a todas las áreas que tienen que ver con la cultura física. Entonces, sí es muy importante que todos sepamos que aunque somos, que enseñamos distintas cosas porque somos como los hermanos, todos tenemos un fin común, que es la cultura física. Es como enaltecerla, como saber que es tan importante la cultura física como,
como la cultura de la ingeniería, como la de las matemáticas, como la de la administración, como la de la psicología. Son como mundos paralelos igual de importantes para nuestro México, ¿no? Para nuestros estudiantes. Nos deja una buena noticia y un buen mensaje. La gimnasia es para toda la vida y para todos. Sí. Gracias. Agradecemos la presencia de la maestra Isabel Cristina de Sentis Pichardo, quien no solo compartió con los alumnos de la licenciatura en Educación Física, sino también para Reactiva Canal 51 de la Universidad de Matehuala, esta interesantísima plática, donde nos deja una esperanza de por medio, la práctica de la gimnasia como camino de salud, pero también como meta para ser felices. Sí, gracias. Muchas gracias, licenciada. Como toda la semana, no nos despedimos de nuestros invitados. Agradecemos a Cablevisión y el Cable Canal 4 las facilidades que nos presta semanalmente para estar cerca de usted. No nos despedimos. Hasta la próxima.